waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like it's back. Hola, muy buenos a todos, señores. ¿Qué tal? Estáis aquí para hacer un nuevo vídeo. Estamos aquí de nuevo en un vídeo del Instituto de Supercarta. Otro vídeo de tutorial, otro vídeo de información, otro vídeo para que aprendamos todos juntitos, por supuesto. Y bueno, esto es un vídeo del que tenía mucho tiempo, ¿vale? Tenía muchas ganas y he tenido mucho tiempo para prepararlo, para comprobarlo, mejor dicho. Y es el tema de las fusiones, gente. Vamos a hablar de las fusiones en este vídeo, por supuesto. Tenemos aquí muchas fusiones. Recientemente tenemos la fusión de la WrestleMania 33 con cartazas, por supuesto, pero bueno, de todas formas, ¿vale? Para la gente que no sepa muy bien cómo hacer fusiones, ¿vale? Tenéis un vídeo justo que lo he subido esta misma semana, el miércoles, si no me equivoco, o el martes, si no me equivoco, no sé. Tenéis justo el vídeo anterior, ¿vale? Que no tendréis tanto en la descripción como al final lo tendréis también en un cuadradito de estos de los vídeos nuevos, donde os explico con preguntas frecuentes, y hay un apartado donde están las fusiones, os explico cómo se hacen las fusiones básicas, ¿vale? Pero aquí no estamos para hablar de fusiones básicas, no. Aquí estamos para hablar de cómo hacer las fusiones más óptimas posibles. Encontré un post en Reddit hace muchísimo tiempo, que lo tengo ahora mismo aquí en pantalla, ¿vale? El cual el chico explica, durante todo este tiempo, ¿vale? He estado recopilando información y he encontrado la forma más óptima de conseguir fusiones, ¿vale? Y es de la siguiente manera, yo os lo voy a transmitir en este vídeo. De todas formas os dejaré el enlace de Reddit para si alguien quiere leerlo más específicamente y lo tenga más claro. Pero bueno, yo estoy aquí para explicarlo poco a poco. Y es de la siguiente manera, el chico se ha dado cuenta de que... Yo no me había dado cuenta hasta ahora, pero bueno, seguramente vosotros sí, pero yo os lo cuento. Se ha dado cuenta de que en la fusión, ¿vale? La cámara de fusión, cuando haces pro una carta, te suma un pelín más la puntuación. Por tanto, mira, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vámonos a las comunes. Y vámonos a una Survivor, creo que tengo una Pro. A ver, le damos Survivor. Ahí está. Y nos damos cuenta de que dobla la puntuación. Como estáis viendo, una Pro tiene el doble que una Survivor. Por tanto, ¿qué significa eso? Que tienes, si tienes dos Survivor, las juntas, consigues el doble que una Survivor normal. ¿Qué dirás tú? ¿Es lo mismo que una WrestleMania de T3? Sí, pero si tienes más Survivor, obviamente las juntas. Y tienes de dos, tienes una. Por tanto, tienes solo un hueco en la fusión, que vale lo mismo que una WrestleMania de T3, que puede que no tengas. Esto no es tan importante para cartas flojas, sino que es más importante para las cartas más adelante, ¿vale? Me explico. Esto es más interesante pues para la gente, por ejemplo, que está en WrestleMania 33, pues que en vez de conseguir gastarse, que cuesta más conseguir una WrestleMania 33, tendrá más definitivas. Por tanto, puede conseguir una, entre comillas, WrestleMania 33 enmascarada en una definitiva. Por tanto, el chico se ha estado probando, ¿vale? Y al final ha encontrado una manera de poder hacer... hay varias opciones de poder hacer la fusión más óptima posible. Yo os la voy a enseñar ahora mismo. No voy a enseñaroslas, por cierto. Bueno, que aparte también os tengo que decir una cosa. He tenido que gastarme 500 monedacas, ¿vale? Que tengo ahora menos, para poder acabar la fusión que tenía, para poder enseñaros el vídeo. Pero la cosa es la siguiente. Vamos a empezar desde la primera hasta la definitiva, ¿vale? Y luego la WrestleMania 33 la pensaremos entre todos nosotros, porque el chico no lo ha hecho todavía. Vamos a ver, de todas formas tendréis una lista aquí al lado, ¿vale? Justamente debajo mía, supongo, al lado de las cartas ahí, para que no moleste, de todo el tipo exactamente. La cosa es, empezamos por comunes, ¿vale? Comunes es lo más sencillo. Podéis gastaros una comunes normales, ¿vale? Tal cual, que tenéis aquí, que son, bueno, en este caso son bloqueadas porque no puedo, porque son 5 puntos. O podéis gastaros una infrecuente pro, ¿vale? Una infrecuente pro vale exactamente 20 puntos y no tiene más. Yo simplemente voy a seguir la regla que el chico ha puesto varios razonamientos. Yo voy a seguir el primero o el segundo que ha puesto. ¿Vale? Empezamos. Comunes, nada. Esto no tiene mucha historia. Luego, infrecuente. Podemos hacer varias cosas. Y es 6 comunes y una infrecuente. ¿Vale? O 6 comunes y una común pro. Es una tontería en este caso, pero luego viene lo importante. Podéis hacerlo así. O podéis gastaros las cartas más fuertes. Pero vamos, la cosa es esto, ¿vale? Gastar los mínimos niveles posibles de cartas para conseguir las fusiones. Así que con esta hacemos 6 comunes y una infrecuente, o 6 comunes y una común pro. Muy bien, seguimos. Super rara, ¿vale? Para la super rara podemos gastar una común, 4 infrecuentes. Cuando digo infrecuentes son verdes, ¿vale? Una común, 4 infrecuentes y 2 raras. O una común, 4 comunes pro, o una infrecuente pro. O sea, perdón, 2 infrecuentes pro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque conseguimos el nivel exacto. Repito, ¿vale? Una común, 4 comunes pro y 2 infrecuentes pro, o una común, 4 infrecuentes y 2 raras. Si no quieres, no consigues raras, porque a mí no me tocan muchas raras, me tocan más ultra raras o lo que sea. Pues bueno, en vuestro caso, pues eso, gastáis más comunes infrecuentes y las tenéis, ¿vale? Si juntáis 2 infrecuentes, 4 comunes en pro,
pues tenéis la carta, ¿vale? Siguiente, pasamos a la siguiente, súper rara. Lo tengo aquí y es, podéis hacerlo de dos, a ver, podéis hacerlo más maneras, ¿vale? Por ejemplo, podéis gastaros una épica pro, pero bueno, es por si no queréis gastaros, básicamente. La cosa es, voy a poner la forma más sencilla, ¿vale? Y es, dos formas. Súper rara, ¿vale? Una como pro, cuatro infrecuentes pro y dos raras pro. O podemos hacer, si no tenemos para hacer pro, tenemos una común, perdón, una infrecuente, cuatro raras y dos súper raras, ¿vale? Con dos súper raras lo conseguimos tal cual y con cuatro raras. Eso si no tenemos para hacer pro. Repito, una infrecuente, cuatro raras y dos súper raras. De todas formas lo vais a estar viendo, pero yo lo quiero explicar todo. Podéis hacerlo con una épica pro o con una legendaria, ¿vale? Pero que estos casos yo creo que son para conseguir las cartas más baratas, ¿vale? Siguiente, ultra rara. Una infrecuente pro, cinco raras pro y una súper rara pro. Podéis apuntároslas. O, si no tenéis para hacer pro, ¿vale? Que lo normal es que no tengáis, por tanto yo siempre uso la segunda, que es una rara, cinco super raras y una ultra rara, ¿vale? Con los tres tíos os sobran. Como podéis ver, solo con tener una de ese tipo podéis hacerla, ¿vale? Una de ese tipo la podéis hacer. Muy bien, seguimos, épica, ¿vale? Vamos a seguir la épica. Una rara pro y seis super raras pro. Con eso tenemos la épica, ¿vale? Que son 1135. Y luego tenemos la siguiente, que es sin pros, que son una super rara y seis ultra raras. Con tres y seis ultra raras tenemos la épica. Y una super rara. Siguiente, legendaria, la tenemos por aquí, que es una común pro, una super rara pro y cinco ultra raras pro. O podemos hacer una infrecuente, una ultra rara y cinco épicas. Con eso lo tenemos. Luego, obviamente, una survivor pro, tenemos directamente legendaria. Pero bueno, la cosa es conseguir con el mínimo. Con las más baratitas. Siguiente, Survivor. Lo tenemos por aquí. Survivor, que podemos conseguirlo con... A ver, obviamente todo esto importante, ¿vale? No lo he comentado. Pero sumando la legendaria que tengas de fusión. Porque si no, no nos funciona, ¿vale? Estoy hablando de las cartas combinadas aparte de la que necesitas tenerla, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y bueno, en esta, Survivor tenemos 4 ultra raras pro y 3 épicas pro. O podemos hacer 4 épicas y 3 legendarias. Otra más, ¿vale? Nos queda poquito, llevamos por la mitad. Estamos en WrestleMania, que se consigue mediante una super rara pro, tres épicas pro, tres legendarias pro, o una ultra rara, tres legendarias, tres survivor. ¿Vale? Ahí tenéis todos los casos, tal cual. De todas formas, lo he dicho, los tendréis ahí al lado. Luego, seguimos, Summer Slam, fusión de Summer Slam. Ya empezamos a subir el nivel, ¿eh? Tenemos ahora, podemos hacerlo con una común pro, cuatro legendarias pro y dos survivors pro, o una infrecuente, cuatro survivor y tres y dos WrestleManias, ¿vale? Dos WrestleManias. Con eso te llega justito. Como estáis viendo, se llena todo el cupo y llenas justo. Seguimos. Fortalecida. Ay, perdón, ahorita no. Fortalecida. Aquí ya empieza a complicarse la cosa, ¿vale? Aquí ya necesitas más cartas, importante. Y ahí tenemos. Podemos hacerlo con 7 survivors pro. Si tienes 7 survivors pro, lo hacéis perfectamente. Como lo pro es bastante ya chungo, se pueden usar 7 WrestleManias. Y ya está. Podéis conseguir, si tenéis mucha suerte y tenéis una élite, con una élite pro la conseguís, ¿vale? Tal cual. O si no, podéis usar una definitiva y una fortalecida. Aquí yo lo mejor es 7 WrestleManias, ¿vale? Y tenéis la forma más sencilla. Esto es la forma más fácil, obviamente podéis combinarlo con Summer Slam y demás si tenéis más Summer Slam. Pero estos son los casos más de nivel más bajo. Siguiente, y es la élite. Y tenemos formas que son 3 Survivor Pro y 4 WrestleManias Pro. O conseguir 3 WrestleManias y 4 Summer Slam. Yo, la verdad, lo de pro es bastante chungo, pero si tenéis muchas cartas y las combináis y las tenéis guardadas, podéis utilizarlo, por supuesto. Y ya la última sería definitiva, que es la que el chico ha hecho el post, que sería 6 WrestleManias Pro y una SummerSlam Pro, o 5 SummerSlam y 2 fortalecidas. Que en mi caso, yo estoy ahora mismo en la fortalecida, no, estoy en la élite y voy a hacerla ya mismo, ¿vale? La élite. Pero bueno, ahora luego vamos. Y luego llega el caso de la WrestleMania 33, que todavía no se... No, todavía no ha hecho el chico, pero bueno. Importante, ¿vale? Para que lo tengáis, tenerlo en cuenta, ¿vale? O sea, las cartas, eso, se duplican simplemente cuando hacéis la pro, ¿vale? O sea, no tiene mucha historia. Simplemente, pues, se duplican y ya está. Vale, vamos a hacer un caso. Y es, tenemos que poner una definitiva, ¿vale? En el caso de la definitiva, ¿cuánto ocupa? Vamos a verlo. Vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Vamos a poner aquí la calculadora, hombre, que para eso está. Definitiva. Tenemos la fusión definitiva, ¿vale? Que la fusión definitiva, si no me equivoco, vamos a verlo, tiene aquí los puntos. Una definitiva son 12.500 puntos, ¿vale? De todas formas vamos a comprobarlo. Tengo aquí muchas bloqueadas, pero porque están subidas ya de nivel, no me interesan gastármelas. Joder, macho, es que tengo muchas definitivas, ¿eh? O sea, tengo una barbaridad. Vamos a ver, aquí están, vale.
1250 puntos, como estáis viendo, ¿vale? Vamos a empezar. La cosa sería, vamos a seguir la regla que sigue el chico, que serían, vamos a ver, para la fusión WrestleMania 33 podríamos utilizar definitivas pro, tranquilamente, ¿vale? De hecho, podemos probar una definitiva pro, yo creo que con una sobra, ¿no? A ver, tenemos aquí esta, ¿vale? Tendríamos la fusión élite, ¿vale? Que la fusión élite la tendríamos aquí, vamos a hacer un caso, ¿vale? Tendríamos la fusión élite, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que son 1000 puntitos, ¿vale? La élite. Si la hacemos pro, serían, vamos a ver, serían, bueno, está bloqueada, serían 2000, si no me equivoco, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí a Mark Henry, ¿vale? Todo esto sería para hacer la, la WrestleMania 33. Yo creo que con una definitiva, esta es la fusión, ¿vale? Piensa que es la fusión. Luego tendríamos, yo creo que con una élite y luego varias fortalecidas lo conseguimos, creo, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está, ¿vale? Pensar que 1250, ¿vale? O sea, perdón, 12500, ¿vale? 12500 de los 5000 son de la fusión, ¿vale? O sea, que tenerlo en cuenta. Pensar que la carta de Dean Ambrose es la fusión. Por tanto, tenemos esta. Tendremos que conseguir tres fortalecidas, yo creo, ¿no? A ver. Vamos a intentar sacar la forma más sencilla, ¿vale? Y luego faltarían 5000. ¿Vale? Esta es la forma bruta, ¿vale? 5000 que son SummerSlam. ¿Vale? Esa es la forma bruta, ¿vale? Pensarlo, la forma bruta. Ahora podemos ir rebajando. Yo creo que la élite se nos va fuera. No nos hace falta una élite. Intercambiamos. Con una fusión de fortalecida nos sobra. En mi caso no tengo ninguna fortalecida fusión, así que es una pena. De hecho, podría hacer alguna. A ver, vamos a probar. No, qué pena, tío. Qué pena, qué pena, qué pena. No puedo hacer ninguna fusión. Pero bueno, la fusión en teoría, ahora os lo digo. Ahora la fusión de la fortalecida son 15000. O sea, es el doble. Tal cual. No, no es el doble, es más del doble. No, mentira, es el doble. 15000. Por tanto, nos llegaría, ¿vale? Nos llegaría tal cual con tener una fusión pro. ¿Vale? Tenemos aquí una fortalecida pro. Nos daría 1000. Por tanto, nos quitamos esta. Sería una fortalecida pro y tres normales. Con eso, más la fusión definitiva, obviamente. Con eso, tenemos... Perdón, esto es fusión definitiva. Soy monger, tío. Soy monger, ¿vale? O sea, soy monger. Vámonos a esta, que nos interesa. Ahora, la definitiva ya la teníamos. Nos interesa WrestleMania 33. Perdonad. ¿Vale? Vamos a empezar. Venga, va. Vale, fusión WrestleMania 33, por supuesto. Vamos a hacer una cosa. Ponemos una definitiva, que es la que creemos, ¿vale? Es la que tenemos pensada, ¿vale? Tengo muchas aquí. Vamos a desbloquear. Vamos a buscar alguna que esté desbloqueada. A ver, por aquí. Vale, perfecto. Pensar que la fusión de la definitiva es lo mismo. Así que tenemos esta, ¿vale? Esta es la fusión. Vamos a tenerlo en cuenta. Vale, tenemos que conseguir 65000 puntos con 7 huecos, ¿vale? En el caso vamos a hacer 6. Yo creo que la forma más barata sería con élites, ¿vale? Una élite pro. Yo en mi caso no tengo ninguna élite pro, ¿vale? Pero vamos a utilizar esta como si fuera pro, ¿vale? ¿Podría hacer alguna pro? Sí, sí puedo hacer una pro. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la élite pro un momento para tenerlo, ¿vale? Porque la voy a utilizar para esto, básicamente. O sea que tampoco no vamos a perder nada. Mira, esta élite, que es Tyrus O'Neill. No, esta no, que está subida. Finn Balor. Oh, hombre, va, no me pongas esperando a Barreta ahora, hombre, no me jodas. Pero bueno, la cosa sería, yo creo que es con una élite pro, cuatro fortalecidas, creo que me lo puedo sacar. Creo, ¿eh? Creo, no estoy seguro. Vale, ya estamos, me ha echado el juego, obviamente. Vale, vamos a juntar a este Finn Balor, que lo tenemos por aquí. No hace falta que sean las pro perfectas, de hecho valen lo mismo. Yo lo que haría sería vosotros es no gastarme los niveles y la guardo para la fusión. Vale, vámonos ahora mismo a la cámara de fusión, por supuesto. No tengo para hacer la definitiva en mi caso, perdón, para hacer la fusión WrestleMania 33. Pero vamos a simularlo, ¿no? Joder, con esperando la red, tío, qué pesadilla. Venga, vámonos a la última. Por aquí y listo. Vale, vamos a poner aquí la definitiva pensando que es la de la fusión, ¿vale? Porque no he llegado todavía. Estoy haciendo desde cero, ¿vale? Vamos a ponerla, venga. Va, hombre, va. Vale. El iPad va un pelín lento, recordad. Vámonos por aquí, esta mismo, ¿vale? Tenemos aquí la fusión de élite, perdón, definitiva. Y ahora nos vamos a la élite, ¿vale? Nos vamos directamente a la fusión. Como veis, 2000 puntacos, fusión de élite. Vamos a intentar, tenemos ya la mitad casi, ¿vale? Está muy bien. Ahora usaríamos, por ejemplo, élite, una élite pro y varias fortalecidas. Yo creo que con eso lo tenemos. Yo creo, ¿eh? A ver, ¿podríamos llenarlo o qué? Yo creo que sí. Esto es sin usar definitivas, claro, la gracia es no usar definitivas, correcto, la tenemos. ¡Ay, me quedan nada! Sí, la tenemos, me he pasado, de hecho. Me he pasado.
De todas formas, vamos a ver, 750... Sí, me he pasado, ¿vale? O sea, con tener... Pensar, ¿vale? Esta fusión, esta carta de Rusev es la fusión, ¿vale? Rellenaríamos todos los huecos con varias fortalecidas. Ahora podemos ir bajando, ¿vale? Con una Summer Slam Pro lo tenemos también. No tengo ninguna Pro, obviamente. Pero, con 500 puntitos... claro, que de hecho con menos. Vamos a quitar varias, ¿vale? Quitamos esta también. Ahí lo tenéis, ¿vale? Tenemos 3 fortalecidas, 2 Summer Slam, ¿vale? Una Elite Pro. Podemos, obviamente, si tenemos alguna fortalecida pro, podríamos bajar más el nivel, por supuesto. Pero bueno, yo creo que así está más o menos bien. Con una élite pro que tengáis, sobra. Si no tenéis una élite pro, yo creo que conseguir 2 élites sobran, ¿vale? O sea, con tener 2 élites podremos hacer la fusión. Esto es más o menos la forma más barata. De todas formas, decidme vosotros en los comentarios, gente, cuál pensáis que es la forma más barata de hacer la WrestleMania 33. Tenéis los puntos, ¿vale? En el post de Reddit, los podéis ver todos. De todas formas, habéis visto ahí todas las cartitas cómo lo hacemos. Más o menos esto es, ¿vale? Pensar, y nos quedamos con un hueco, podríamos rellenarlo, pensarlo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Así que nada, estas son las maneras de hacer las fusiones mejor y más eficaz posible, ¿vale? Espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.